las jugadas y goles en De Por Vida TV. Con Raúl Valverde. ¡Tenemos que ganar! ¡Fuerte! En el estadio Área Verdes de Vitarte, donde viene desarrollándose una fecha más del torneo Interligas Copa Perú, en el estadio Áreas Verdes de Vitarte, donde no encontramos las áreas verdes, no hay, verde. Hay más tierra que área verde. Parece la cancha de Barranco. Parece, sí, muy bien, José Bustamante apuntando, parece la cancha de Barranco, más tierra que gras. Está bonito el nombre, ¿eh? Es parte de la idiosincrasia. Siempre lo decíamos. El peruano. Muy bien, continuamos con el encuentro, tratando ambos equipos, uno del Rima, como es el Totoritas, y el otro, el Deportivo Jardín de Villa María del Triunfo, adecuarse a este campo. Campo nuevo, campo neutral, segunda fecha. El entrenador René Peña ha sido antes el entrenador de Las Coques, muchos años. Ah, René Peña y, ya. El número, y tenemos al número 3, Juan Diego Tirado, también, 8, perdón. 8, Tirado. Antes ha jugado también en Las Coques. En Las Copas, muy bien, el apunte siempre acá, teniendo los datitos secretos acá la gente de José Bustamante. Siguen las incidencias. Sale Deportivo La María, alentado por su barra. Falta, dice el árbitro, y viene la primera tarjetita María. Ahí está contra Depeja con toda la gente de Deportivo. En salida, sector derecho. Va saliendo el equipo amarillo. Sigue avanzando. Quería avanzar el número 18, Jefferson Rojas, pero le cae rápidamente la marca de Totorita, que va saliendo también. Es un ida y vuelta, se presta la pelotita por un momento. Le queda para el número 11, remata. Del Rosario Ruiz. Lo dejaron solo, remató. Luigi voló para la foto. Ah, viene el pito del árbitro. Luigi, con la experiencia que tiene en tantos campeonatos interligas y tantas estafas también, ahí está ya atenazando el balón. Está ganando ya el mediocampo la gente del RIMAC. Cada rato recupera el balón e inicia sus ataques. Se ha retrasado mucho Deportivo de Villa María. El único que está ganando en este momento en el estadio es el cántico de la barra, la 12 de Vía María. Está un poco apagada la barra del RIMAC. El frío también. Claro. Va a ser efectivo tiro de esquina la gente del RIMAC. Hay 2, 4, 6 elementos del RIMAC. A las manos del portero Luigi. Solo uno, mire, puede ver. Uno nada más. Uno. Y así no puede llevar peligro. Va. La gente de Villa María del Triunfo.
seriedad del juez de línea contrasta con la alegría de su corte de pelo. Y yo te recuerdo, este deportivo lo conocí cuando fue en el 2015, vino Chosica. Claro. En esa etapa de los cuartos de final, ahí lo conocí, este equipo de Deportivo Tardío. Y bueno, ya como todos conocemos esa historia donde los penales benditos ahí en Villamarito no le dio pues la chance de seguir. Mira, soy la que siempre está interactuando con nosotros. También chévere sale porque la gente todos piden que cobran. Ahí el número 16 estaba reclamando la falta. Peña Ruiz. Pero el árbitro cobró a favor de Villa María el triunfo, eso es lo que le reclamaban. Uy. Apagando el incendio, José Sainz. Frío. Sigue Sainz. Va en salida todo ahorita. Final de la primera etapa. Estamos en el estadio Área Verde de Vitarte, donde viene jugando el conjunto de Villa María el triunfo. Camisetas amarillas de norte a sur, frente a su similar de Totoritas del Rimac, camisetas rayadas azules. Va avanzando la gente del Rimac. Falta. Se prepara la gente para este tiro libre a favor de Totorita. Osorio, el principal, da el pitazo. Viene el cabezazo. Gol. Totorita el Rima, el número 20. Desde antes de la concepción de la jugada le dijeron al punto. Jugada preparada, elaborada. Y el número 20, José Sáenz, pone el primero de la tarde a favor del conjunto del Rima. A pesar que había ingresado Timaná, el 9 para Villa María darle fuerza adelante. Ahora vamos a ver, tiene que irse con todo. Tiene que poner toda la carne en el asador la gente del Rima, Timaná. Se ha enseñoreado, tirado. Somos De Por Vía TV apoyando el deporte en general. Hay un nuevo tiro libre a favor de el Deportivo Villa María, que sea ahora sí con todo en busca del empate. Está perdiendo. Cuando era un partido en el cual no había mayores peligros en ambas porterías, casi todo era en el medio campo, muchos roces, muchos cortes y pases cerrados. Pero el que proponía más era el conjunto del Rimac. Y mediante un tiro libre en lo alto gana la gente de Totoritas y mete el tanto de la diferencia. 1-0 va ganando Totorita del Rimac con gol de José Sáenz frente a su similar de Villa María del triunfo deportivo. Yeah!
Sigue las incidencias, 1 a 0 viene ganando Totorita del Rímac. El Deportivo pugna por todos lados para buscar el empate, adelantando su línea. De eso está aprovechando también la gente del Rímac, Totorita, para generar algunos contragolpes peligrosos que han sido conjurados por el portero. Somos De Por Vida TV, apoyando el deporte en general. Cuidado la pelota. Y ahora se va al contragolpe. Mira dónde está el arquero. Y todos están adelante. Dimana. Falta, dice el árbitro, falta. El portero de Villa María se va. Así es. Va el tiro de esquina. Piedrita. Viene atrás. Sálvalo, Luigi, vuelve Luigi. Corner, corner, otro corner. La gente de Villa María está desesperada. No hay nadie en su campo ni en su arco, como se puede apreciar, no hay nadie. Y todos se han ido hacia adelante. Viene tiro de esquina. Viene el tiro de esquina, Julio García, Piedrita. Viene el tiro. La bola está arriba. Le reclaman el penal al árbitro, le reclaman el penal. Intento, a ver, despecharlo ahí. Mira, mira, Timaná, el número 9, intenta irse a las manos. Ahí están las acciones. Ahí al árbitro está que lo pecha el número 20 cada rato del Aromi, del Totoritas. Vamos a ver qué es lo que ha cobrado. Bueno, el árbitro determinó que fuera del área. Fuera del área. Producciones Yanilú, asesoría en imagen, filmaciones de toda clase de eventos, producción de spot publicitarios, videos institucionales, locución radial. Llámanos al 975-274997. Producciones Yanilú, asesoría en imagen. Los muebles de calidad para oficina, silla, escritorios, estantes y mucho más están en Gómez Muebles y Proyectos del Parque Industrial de Villa El Salvador. Las jugadas y goles en De Por Vida TV, apoyando el deporte amateur, segunda división, primera profesional, eventos y shows por De Por Vida TV con Raúl Valverde. Perú a la carta. Los deliciosos platos criollos, pescado, mariscos, chifas y bebidas están en Perú a la carta. Restaurante en Avenida Pastor Sevilla, Ruta C. Tiro indirecto, dice el árbitro. ¡Vamos!
Somos De Por Vida TV apoyando el deporte en general. Timaná o Puma. Puma sobra, aquí se quiere Puma. Puma sobra, huevón. Puma sobra. Y se van con todo. El árbitro va a dar por finalizado. Se va con todo en contraataque. Luis. Final. Ganó 1-0 la gente del Rima. Al Deportivo Jardín. Estamos con Joel Oces para De Por Vida TV. Importante este triunfo 1-0, luchado, sufrido y con el tanto tuyo. Sí, un triunfo muy importante, ¿no? Todo el primer tiempo hemos dominado el partido, creo que hemos debido de asegurar el partido ya en el segundo tiempo en algunas jugadas. En el término ha tenido oportunidades, ¿eh? Claro, sí, en el segundo tiempo hemos tenido oportunidades claras, ¿no? Para asegurar, pero lamentablemente se ha fallado y a pesar de esos errores se nos han venido encima. Pero con el esfuerzo de todos los muchachos, con el agarre de todos los muchachos, hemos podido sacar este partido adelante, ¿no? Era un triunfo importante porque el primer partido lo hemos perdido. ¿Qué se espera del equipo del RIMAC? Porque tiene, como tú lo dices, uno perdido, uno ganado. Sí, bueno, nosotros aspiramos en realidad a llegar a la etapa final de las Interligas, ¿no? ¿Ya? Ya que este equipo, considerando, es un buen grupo, ya que el año pasado ha llegado entre los 8. Y obviamente este año el trabajo es para mejorar lo del año pasado, ¿no? Y esperamos llegar al final de las Interligas, pues, como mínimo, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 27 años. Una consulta, ¿por qué se juega con el Polo de las Copes? Ah, muy buena pregunta, ¿no? En realidad, creo que faltan camisetas del club en sí, ¿no? Yeah. Porque en realidad tenemos muy poco apoyo económico. Yeah. Y a pesar de eso, hemos tratado de conseguir las camisetas para el plantel completo, ¿no? Porque somos un grupo de 22, 23 jugadores más o menos. Bueno, el triunfo es importante. Exactamente. Felicitaciones. Gracias. Estamos con Edson del Rosario para De Por Vida TV. ¿Cuántos años tienes, Edson? Acabo de cumplir 18. 18. Te está que te fastidian con el corte de pelo. Sí. ¿En qué te has inspirado? No, yo más sigo a animar a la gente que va por fuera, a los encaradores y ya hay un poco del look también. No, siempre es importante el parecerse chévere dentro del partido, pero te juegas un buen segundo tiempo, ¿eh? Sí. Casi todas las jugadas eran por tu sector. Sí, siempre tratan de buscarme por mi velocidad y lo que me dice el profe, que vaya para adelante y que encare nada más. ¿De dónde procedes? De la reserva de Huancayo. Ya. Vengo a apoyar al club que es de mi barrio, es el RIMAC. Y mediante el profe también que me conoce y me tenía en unos clubes de Copa Perú, mi pase está aquí. Qué bueno. ¿Y qué es lo que aspiras para adelante? ¿Tienes 18 años, jovencito? Sí, tengo propuestas que lamentablemente por ahora manejo con mi familia a un largo plazo, ¿no? Ya. Por ahora creo que la tranquilidad está aquí con el grupo que estoy formando y con los demás. Y no, para no romper el grupo, aún sigo aquí con la familia, ¿no? Exacto. ¿El triunfo se lo dedicas a la novia o quién? No, el triunfo siempre era para la familia y para la barra que viene tan lejos. ¿No? Suerte eso. Gracias. Estamos en el campo Área Verdes de Vitarde. Fecha neutral. Está atacando Estudiantes, que viene perdiendo 1-0 frente a los Celestiales. Los Celestiales son de camisetas celestes y Estudiantes camisetas cremas. Somos De Por Vida TV apoyando el deporte en general. Una línea de 4 tiene la gente de Estudiantes. Celestiales haciendo tiempo porque viene ganando 1-0.
tiro libre a favor de los celestiales. Estamos en Interligas Copa Perú y en el centro alto y elevado. Velocidad va el número 19. Saque lateral a favor de Estudiantes. Hay una falta en perjuicio del jugador. Minutos finales de este encuentro entre Estudiantes del Rímac y Celestiales del Agustino. Justamente los celestes vienen ganando 1-0. El conjunto crema de Estudiantes. Casi se origina el tanto del empate. Somos De Por Vida TV apoyando el deporte general. Se pierde la oportunidad de gol. La gente Celestiales.
y se le escapaba la bola al arquero, al toque la recuperó y estaban reclamando córner. Sigue Estudiantes, falta. Ahí el portero ordenando su barrera. Con uña siguiente defendiendo su triunfo los celestiales. Se equivoca ahí en el saque, creo. Vamos a ver. Llega un compañero. Los cremas insisten y batallan por el tanto del empate. Más tranquilos. Tratando de rotar el balón. Está la gente de los celestiales. Somos de Por Vida TV apoyando el deporte en general. Tiro libre, minutos finales. El portero tranquilito. Minutos finales de este encuentro. Viene ganando 1-0 los celestiales a Estudiantes del RIMAC. Somos de Por Vida TV apoyando el deporte general. Viene un contraataque en la gente celeste. Producciones Yanilú, asesoría en imagen, filmaciones de toda clase de eventos, producción de spot publicitarios, videos institucionales, locución radial. Llámanos al 975-27-4997. Producciones Yanilú, asesoría en imagen. Los muebles de calidad para oficina, silla, escritorios, estantes y mucho más están en Gómez Muebles y Proyectos del Parque Industrial de Villa El Salvador. Las jugadas y goles en De Por Vida TV, apoyando el deporte amateur, segunda división, primera profesional. Eventos y shows por De Por Vida TV con Raúl Valverde. Perú a la carta. Los deliciosos platos criollos, pescado, mariscos, chifas y bebidas están en Perú a la carta. Restaurant en Avenida Pastor Sevilla, Ruta C. Y acabó el partido con el triunfo de los celestiales por 1-0.
ante Estudiantes del Agustino. Estamos con Carlos Daniel. Lucas Ruiz. Carlos Daniel Luque Ruiz. ¿Cuántos años tienes? 15. 15 años. ¿Corrió harta patada en el partido? No, si de allá me echaron el coco, casi me reventan el labio. ¿Ya? Allá me levantaron, pero ya. Pura patada, hombre. El fútbol es para machos, ¿sí o no? Macho, muchacho. ¿Estás aprendiendo cómo es un Interligas? Recién, primera vez que juego acá en Interligas. ¿Cuál es tu posición? El volante y delantero. ¿Y qué? Cuéntanos del gol. No, si no, un rebote y la controlo con la derecha y le pego con la pierna menos hábil, ya me salió un gol. A celebrarlo, ¿a quién le dedicas? A mi mamá que está en el hospital. Ya. ¿Cómo se llama tu mami? Luz Esther Rumilela. Ya, desearle todo lo mejor. Que se recupere, que yo estoy ahí para apoyarla y que la amo mucho. ¿Y este triunfo para quién va? Para mi mamá. Felicitaciones. Gracias. Uno, dos, tres. Barra, barra, barra. Muy bien, se inició el partido entre Villa El Salvador y Comas con camisetas albiceleste rayadas. La gente de Estudiantes Unidos de Villa El Salvador, que está de izquierda a derecha en la pantalla de su televisor frente a su similar de Huracán Boys, camisetas rosadas con short y medias negras, que está de derecha a izquierda, procedente de Comas. Ambos han ocupado el tercer lugar en sus respectivas ligas y ahora van por los tres puntos. Estamos jugando en cancha neutral. Primera falta del partido en perjuicio de Willy Mendoza. No hay mucha convicción de ataque en la gente de Estudiantes. Vamos a ver. Despeje con todo. La gente de Huracán. Remate de Toño. Recién están calentando el cuerpo. Está el elemento más peligroso del Huracán. Número 18. Hay un tiro libre peligroso a favor del Huracán Boys. Viene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Estudiantes Unidos ha retornado en posición ofensiva. Primero que todo, el portero Santos. Viene el ataque de Huracán Boys, Joan Espino. Aquí está el elemento peligroso, Moscoso.
Tábara metiendo el balón. Dos habían atrás. Fuera, fuera el balón. Va Diego solo en el ataque, ahí bien cubierto por el número 5, Rubén Ayala. Solamente un delantero está jugando el Estudiantes Unidos, como es Diego. Va el número 18. Se está viniendo con todo Huracán Boys, están dejando que juegue ahí su armador, el número 20. Johnny Rodríguez, muy poco está saliendo la gente de Estudiantes. Somos de Por Vida TV, apoyando el deporte en general, estamos en el estadio Áreas Verdes de Vitarte. Posición adelantada de Toñito. Diego está muy solitario en el ataque, pero se puede apreciar. Gabriel, a ver si prueba un remate de larga distancia. Cruzado. Se va fuera del campo. Hay que esperar el error, Diego, hay que esperar el error. Somos de Por Vida TV, apoyando el deporte en general. Ahora está en mi nuevo sector derecho. Ahí está Willy. Falta, dice el árbitro. Víctor Teodoro. Corner. Diego va a ser efectivo el tiro de esquina, cortito. Va en contraataque, salía Huracán Boys. Ahí con todo, despejando a la gente de Estudiantes, posición adelantada. Partido muy frío, no hay mucha emoción. Pero ambos conjuntos están tratando de cuidar los espacios que le otorgan al rival para que no les haga daño. Ha cobrado la posición adelantada, vamos a ver. Hasta la chicharra es muy suave también. Le pasa a Willy. Comete el error, centro. Se confiaron ahí el error, pensaron que la gente de Huracán Boys no iba a estar concentradito ahí en los errores del rival. Willy está haciendo agua por ese sector izquierdo, está perdiendo los balones y le falta a Cristian apoyar, también le falta apoyar ahí en la marca. Somos de Por Vía TV, apoyando el deporte en general. Hay un tiro de esquina a favor de Huracán Boys. Va el número 20, el que lleva los hilos, Johnny Rodríguez, ser efectivo este tiro. ¡Anda arriba! ¡Anda! Hay cinco elementos de Huracán Boys. Y viene el tiro libre a favor de Huracán. Quiso hacer la chiquita. Despejó con todo la gente de Estudiantes. No hay ataque de Estudiantes Unidos. Están tratando de defenderse. Falta, dice el árbitro. Hay un técnico. Falta técnica.
La defensa queda descompensada, atrás están. Hay otro tiro libre a favor de Huracán Boys. Rodríguez va a ser efectivo. El hombre de la pelota paradas. Tranquilo ahí. Al final de cuentas fue el número 19. Hugo Bernuy. Se viene en ataque. No hay falta, dice el árbitro. Tenía oportunidad ahí en este contraataque de poner el primero, Cristian. Somos de Por Vida TV apoyando el deporte en general. Una buena combinación. Siguen las acciones. Falta a favor de Estudiantes. Se viene en función de ataque nuevamente Huracán. Ellos van abriendo el sector de un de derecha a izquierda. Offside de Diego. Inició la segunda etapa aquí en el campo Área Verdes de Vitarte. 0-0 el marcador. Partido muy frío, no tiene muchas jugadas de emoción. Tranquilo, Daniel. No, pero ponte, ponte por la puerta, bien salido y por la malla, te ponías en la malla y de la malla nomás le guías, pe. De la malla nomás te dije guías, no vas a entrar a la cancha. Sí, posición de ataque. En dos tiempos, Gustavo, arquero de Estudiantes Unidos, logra aquietar el balón, un ataque peligroso de Huracán Boys. Producciones Yanilú, asesoría en imagen, filmaciones de toda clase de eventos, producción de spot publicitarios, videos institucionales, locución radial. Llámanos al 975-27-4997. Producciones Yanilú, asesoría en imagen. Los muebles de calidad para oficina, silla, escritorios, estantes y mucho más están en Gómez Muebles y Proyectos del Parque Industrial de Villa El Salvador. Las jugadas y goles en De Por Vida TV, apoyando el deporte amateur, segunda división, primera profesional, eventos y shows por De Por Vida TV con Raúl Valverde. Perú a la carta. Los deliciosos platos criollos, pescado, mariscos, chifas y bebidas están en Perú a la carta. Restaurant en Avenida Pastor Sevilla, Ruta C. Vamos a tener la tenencia de la mano.
Hay tiro libre a favor de Estudiantes. Se va en velocidad, se van. Se va, se escapa. No confió ahí el número 20 Rodríguez. Tenía para el primero ya en la tarde porque... Somos de Por Vida TV apoyando el deporte en general. Está Rodríguez, que es el que conduce. Toño. El árbitro Teodoro, que está dejando para ambos equipos golpear. Vamos a ver. Va a haber un nuevo cambio aquí en la gente de Huracán Boys. Momentos importantes de movimiento del balón. Ambos conjuntos están originando recién jugadas de peligro. Sigue Huracán Boys intentando romper el marcador mientras lo espera Estudiantes Unidos. Sigue las incidencias. Anthony pisando el balón, buscando la falta. A Toñito. A Pistola. Yeah.
Ahí está Rodríguez. Siempre pidiendo el balón, Rodríguez. Pachuki con el número 8. Está rotando el balón, buscando con paciencia el momento que haya un espacio como este para poder generar el primero de la tarde. Mano a mano se están agarrando ahí Chihuahua con Moscoso. Bueno, hay dos frente al tiro libre. Está Gabriel y está Toño. Parece que va a ser Gabriel. Mete el tiro. Seco en el cuerpo. Ahora se va mano a mano. Somos de Por Vida TV apoyando el deporte en general, llevando las incidencias desde el estadio Áreas Verdes de Vitarte. Partido muy táctico está haciendo la gente de Estudiantes. A Rodríguez combinando ahí con el número 13. Marco Tábara se equivoca. Entre Marco Tábara, José Tuesta y Johnny Rodríguez están generando las principales jugadas de este conjunto de Huracán Boys. Y se pierde la oportunidad de gol Estudiantes Unidos mediante la pelota parada. Cero a cero el marcador. Ahí se va el número 6. Cuesta combinando con el 8. Alexis Rodríguez. Incidencias, Huracán Boy está presionando con los cambios que ha habido. Tranquilo, pisando el balón. Ahí está Gabriel combinando con Diego. Diego. El árbitro Tenorio no se deja impresionar. Ocmin, Toñito. Sí, Toñito combinando con Pistola. No, salió la jugada. Van a la velocidad. ¡Jugada!
Está presionando con más fuerza la gente rosada de Huracán. Rodríguez va a ser efectivo ese tiro libre, peligroso para la gente de Huracán Boys. Somos De Por Vida TV apoyando el deporte en general, 0-0 hasta el momento. El marcador, segunda etapa, cancha neutral, áreas verdes de Vitarte. En el campo, Estudiantes Unidos, camisetas celestes con rayas blancas. Y en el otro lado, Huracán Boys de Comas. 0-0 el marcador hasta el momento por De Por Vida TV. Ahí nomás, ahí. Hay un tiro libre a favor de Estudiantes, Chihuahua, Pedro, número 13. Rebota todos los tiros libres de Estudiantes. Ahora se viene con todo Huracán. Jorge, regresa. 0-0 al marcador, 0-0. Ya no se ve ya la pelota, 0-0 el marcador. Diga. Último minuto y hay un tiro libre, ha subido casi todo. Bien el tiro, ya el remate, terminó el partido, 0-0 marcador. Producciones Yanilú, asesoría en imagen, filmaciones de toda clase de eventos, producción de spot publicitarios, videos institucionales, locución radial. Llámanos al 975-27-4997. Producciones Yanilú, asesoría en imagen. Perú a la carta. Los deliciosos platos criollos, pescado, mariscos, chifas y bebidas están en Perú a la carta. Restaurant en Avenida Pastor Sevilla, Ruta C. Las jugadas y goles en De Por Vida TV. Apoyando el deporte amateur. Segunda división, primera profesional. Eventos y shows por De Por Vida TV con Raúl Valverde.